Hola, ¿cómo está? Soy Silvina Baró, responsable de introducción a la problemática del diseño y su expresión. Y en este breve video voy a exponer las condiciones y las pautas de cursado. Las condiciones de cursado de introducción a la problemática del diseño y su expresión, que además se adjuntan por escrito en las aulas, tienen que ver en primer lugar con la organización de la cátedra. La cátedra se organiza en dos grandes grupos, uno vinculado con la carrera de diseño industrial y otro vinculado con arquitectura. Para esta edición virtual de primavera, estos dos grupos trabajan de manera independiente en comisiones. La modalidad de cursado es en aulas virtuales, en las que además de los encuentros de asistencia obligatoria que tienen vía Meet con sus equipos docentes o con sus docentes, en el caso de docentes que tienen adscriptos, en otros casos no, en cada aula se produce la instancia práctica que se complementa con los videos teóricos que deben ver asociados también a las lecturas que se van ofreciendo. Ustedes han elegido un día de cursado y en ese día van a cursar o los jueves de 19 a 22, perdón, los lunes de 19 a 22 o los jueves de 9 a 12. En ese horario elegido se van a contactar con sus docentes de taller o de comisión. La asistencia requiere una participación mínima del 80% y para ello se plantea la necesidad de tener cámaras, una participación activa, micrófonos, por lo cual es muy importante ese nivel de compromiso y de participación que ponemos en evidencia. Nosotros en el espacio curricular desarrollamos cuatro módulos que deben aprobarse. Cada uno concluye con una instancia de entrega y tiene una evaluación. Esos cuatro módulos, en algunos casos, se desarrollan con el mismo ejercicio para las dos carreras, como el 1 y el 4, y el 2 y el 3 tienen particularidades, diferencias que están enunciadas justamente en cada práctico y que son distintas. El material de cátedra es gratuito, se ofrece de manera virtual. No tienen que pagar nada. Y tampoco, añadimos, es necesario que se preparen, que vayan a otros espacios distintos, privados. El espacio curricular está diseñado para que ustedes, con el acompañamiento de su docente de taller o de comisión, puedan concretarlo de la mejor manera posible. Ese es el material de cátedra. Nosotros emulamos una publicación física, pero en realidad ese documento se ofrece en las aulas virtuales. Son lecturas y guías de trabajos prácticos que les vamos a ir subiendo a las aulas. ¿Cuáles son las condiciones de aprobación? Aprueban con 4, de 4 a 10, por supuesto. Esa es la nota final. Si ustedes aprueban, si entregan los trabajos prácticos, si todos están aprobados, si ven los videos teóricos, si van los lunes o los jueves al encuentro por comisión, todo eso implica las condiciones para aprobar el espacio curricular. Es un proceso, nosotros hacemos la analogía de un viaje al que ustedes llegan con su valija, pero en ese viaje hay que escribir, registrar, dibujar, pegar, cortar, hay que volver a haberlo hecho, hay que volver a hacerlo, no es porque esté mal, es porque es un proceso. Ese proceso tiene un cronograma que inicia el 6 de septiembre cuando le subimos la primera clase teórica y unas pequeñas actividades y concluye para quienes no recuperan el 25 de octubre y para quienes tienen que recuperar ese viernes 1 de noviembre. Esa es la última fecha de entrega. Tenemos un solo recuperatorio que se hace ese día. Repetimos, las clases teóricas se suben grabadas los viernes. Las clases prácticas son los lunes o los jueves. Y acontecen en las aulas virtuales por comisión. Ustedes se tienen que subir solo la de su comisión. Las entregas son los lunes, la gente que cursa los lunes entrega el viernes antes de las 22,
La gente que entrega el jueves, entrega el lunes antes del mediodía. Decimos antes, porque si quien cursa el jueves, el viernes a la tardecita, tiene todo listo, lo puede subir. Son cuatro entregas solamente y están muy pautadas. Entonces, quienes cursan los lunes tienen hasta el viernes, que es la entrega. Quienes cursan los jueves tienen hasta el lunes, que es la entrega. Y ahí está cuándo son las entregas. ¿Cómo decimos? Empezamos con el primer teórico inaugural, que es un video que se sube el jueves 6 de septiembre, el viernes 6 de septiembre. Ese día, ustedes van a contar con ese primer teórico. Después, empiezan a cursar, cursan el lunes 9 o el jueves 12, y el viernes tienen la primera entrega, el módulo 1. Ese mismo día se sube el teórico 2. Tienen la semana siguiente, la del 16 y la 19. El 20 no les vamos a dar teórico porque sabemos que ese para ustedes es una fecha muy importante. Quizás para muchos es el último 21 de septiembre que festejen con sus compañeros de la escuela media. Entonces, ese viernes no van a tener teórico ni entrega. Y el 23 y el 26 es la segunda clase para la entrega del módulo 2 que se entrega el viernes 27, bueno, o el lunes 30. Ese lunes es feriado acá en Córdoba por una fecha asociada con el municipio de Córdoba. Entonces pasamos a las semanas de octubre. Tenemos el jueves 3 o el lunes 7 y el 10, el 14 o el 17, el 21 y el 24. Y las entregas de los módulos son el 18 y el 25. El 3 y el 4 están absolutamente vinculados, por eso van a ver que es cerquita. El jueves 11, el viernes 11 también es feriado. Después tenemos una semana de consulta para quienes recuperan y el viernes 1 de noviembre es la entrega del recuperatorio. Y ahí concluye el espacio curricular. Si ustedes aprobaron los cuatro módulos, incluso usando la etapa de recuperatorio, que creemos que la mayoría no la va a necesitar, aprueban la materia y ahí concluye. Después en guaraní van a ver sus notas, que van a ser de 4 a 10. Quienes en alguno de los módulos no llegan a esa nota, tienen la instancia de recuperatorio. Si no, está aprobado con su nota final de 4 a 10. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos por el tablón del Classroom. Ahí es muy importante, si tienen una duda antes de la clase, después de la clase, todos lo ponen ahí, entonces todos van leyendo, incluso entre ustedes se van respondiendo. Como cátedra no usamos WhatsApp y no nos hacemos responsables de la información que ahí circule. Y este es el mail de la cátedra por cualquier cuestión particular, personal que ustedes tengan. Este es el modo en que nos comunicamos, por el tablón del aula. No nos empiecen a mandar un montón de mails por un montón de cosas, porque el modo oficial de vincularse es con el tablón. Para ser invitados a esa comisión, tienen que buscar la invitación en el mail que usaron para anotarse, ¿no? Si usaron uno, no busquen en otro porque vamos a mandar la información a ese mail. Entendemos que este espacio curricular, muy vinculado con lo que después ustedes van a desarrollar durante la carrera, es una verdadera invitación a escribir, a dibujar, a construir pensamientos, a explorar con creatividad, con entusiasmo, con ganas, como nos muestra este dibujito que intenta con mojar su pincel y que las ideas acontezcan o se encuentren. Un dibujo de Hudson. Muchas gracias, nos mantenemos en contacto, estamos a disposición y va a ser un gusto, como siempre, compartir esta edición de Primavera 2024 para ingresantes en 2025. Muchísimas gracias.